¿Qué tal, amigos de Referee? ¿Cómo están? Un gusto saludarles desde Monterrey. ¿Qué es lo que tenemos allá atrás? La M, el cerro de la M. ¿Y ese cerro qué onda? ¿Qué? Lo mandamos a hacer. ¿Y dónde está el de la silla? Para allá. No se ve. Es que los tapas es difícil, mira. No, pues ya quién sabe. Bueno, en fin. Aquí estamos. Nombres, por favor, apellidos, ¿a qué se dedican? Gabriel Villalbazo. Hasta ahí, muy bien. ¿Usted? Jair Maltos. ¿Usted? Claudia Hernández. Muy bien. ¿A qué equipo le van ustedes? Yo al Monterrey. Las Chivas, dilo, las Chivas. Ah, no, le voy miedo. Al Monterrey, le voy al Monterrey. Al Toluca, Toluca, perfecto, sí. Muy bien, princesa. ¿Y usted? A los Tigres. A los Tigres. Bueno, a ver, hay una polémica acá más allá del fútbol. ¿Qué va a pasar con el aparentemente proyecto que tiene el estadio de los Tigres? Que podría ser encima de un río. ¿Es así o está equivocado en la situación? Tan garantizado que México es siguiente candidato para un mundial. Garantizado. ¿Pero sí va a estar encima de un río? Arriba del río. ¿La gente de Rayados está de acuerdo con que hay un estadio que les compita, que esté arriba del río o no? Mira, yo más que eso, yo, como te lo dije hace rato, para mí es una, con todo respeto, una pendejada, porque no puedes desafiar a la naturaleza de esa manera. O sea, esto está muy fuerte, se están calentando las aguas entre Rayados y Tigres. Ya sabe usted cómo son aquí por Nuevo León. ¿Usted piensa lo mismo que el señor? Se toma quien viene un corriente. Bueno, habrá nuevo estadio aparentemente para los Tigres, no sabemos para cuándo y no sabemos si será encima del río o no. La situación ya tiene y genera mucha polémica. Si llega a haber este estadio, tendríamos mundial. Tendríamos mundial, tendríamos NFL, tendríamos ligas mayores, ¿qué más tendríamos? Vuelve Britney, vuelve Beyoncé. Bueno, juega todos. La selección mexicana aquí en vez de la Azteca. Lo reviva Michael Jackson viene, bueno, garantizado. Ahí está, ¿usted, princesa, algo que agrega? Nada. Besos para todos. Bueno. Gracias, saludos desde Monterrey. Ahí está la M. Ahí está la M. La M de Monterrey, del equipo mejor de acá del norte. Bueno. Ay, le corrigió porque iba a decir de México. Le corrigió, dijo, que de acá del norte. Bueno, besos para todos.